Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa experiencia nadando con delfines en Cartagena, Colombia. Les cuento que Colombia tiene lugares increíbles, pero este definitivamente está en el top de mis favoritos. Así que quédate en este video para darte toda la información que necesitas para visitar. Este momento fue súper gracioso, pensé que el delfín me iba a morder, pero bueno, no pasó absolutamente nada y ahora sí, les voy a contar todo lo que ustedes están esperando. Desde Cartagena debes viajar en bus hasta la isla de Barú. En otro video les hablé de este lugar, que está ubicado a 40 minutos de Cartagena. Les dejo en el link de la descripción el video para que vayan a verlo. Y bueno, ahora sí, una vez que llegas a Playa Blanca en Barú, debes abordar una lancha que te lleva directamente a la isla San Martín, en donde se encuentra el Oceanario o Acuario. Algo importante es que todos los días hay tours a Playa Barú y a Islas del Rosario, al Acuario, así que cualquier día que vayan está perfecto. Bueno, durante este tour o recorrido en lancha te van a ir mostrando diferentes islas y te van a ir contando algo de la historia de estos lugares, de estas islas. Hay muchas de estas islas que pertenecen a personas famosas de Colombia y pues ellos te lo harán saber. Algo muy bonito es que en un determinado momento del tour, el guía, que también es el que conduce la lancha, va a pararse en medio del mar y va a arrojar pan al mar para que podamos observar miles de pececitos de colores. Esto ellos lo hacen como un abrebocas de lo que ustedes van a poder observar en caso de que ustedes decidan realizar la actividad de snorkel, que también es súper chévere. Bueno, después de esta paradita técnica, seguimos el recorrido hasta el acuario. El ingreso al acuario es de 40 mil pesos, que son unos $9, pero ya les voy a decir los precios de absolutamente todo. Y bueno, el oceanario o acuario es un centro de conservación y además es hogar de más de 1.400 animales de 140 especies marinas del Caribe colombiano. Aquí podrás observar tiburones, tortugas y delfines, que son animales increíbles que no tenemos la oportunidad de ver todos los días. Al ingresar te darán información importante sobre los distintos animales marinos y disfrutarás de un increíble show de delfines, en donde de forma muy dinámica te educan sobre la importancia y cuidado de la flora y fauna marina. La dorsal es el timón, es aleta de cartílago y por último la aleta caudal o cola. Ese es el motor propulsor en desplazamiento. Esa aleta también es de cartílago. Sin embargo, es más fuerte debido a que muchos músculos del cuerpo convergen a ella. Ahora el Swanny les van a mostrar esa fortaleza, sosteniendo el peso de su cuerpo sobre la cola. Cuidado con las camaritas ahí al fondo, que a veces salpica un poquito de agua. Cumplen las mismas funciones que nuestras fosas nasales y emiten sonidos de comunicación. Vamos a escucharlo. Los ojos de los delfines están cubiertos por una membrana que les protege y facilita la visibilidad dentro y fuera del agua. Tienen 84 dientes. Créanme que esta experiencia es única e inolvidable. Yo la recomiendo 100%. Bueno, y si tú también amas los delfines,
tienes la posibilidad de nadar con ellos durante 10 minutos por un precio adicional al de la entrada al acuario. Bueno, hablemos de precios para que ustedes organicen bien su presupuesto a la hora de visitar. Para realizar todo esto, lo más fácil es ir en tour. El bus te recoge en la puerta de tu hotel en Cartagena y te lleva a Barú. En la playa de Barú, abordas la lancha para ir al acuario. Hasta aquí, el bus y la lancha tienen un valor de 70 mil pesos colombianos, que son aproximadamente $15. Entrar al acuario y ver los diferentes animales y el show de delfines tiene un costo de 40 mil pesos colombianos por persona, que son aproximadamente $9. Este valor ya se los había dicho, pero bueno, aquí se los repito. Sigamos. Si quieres nadar con delfines durante 10 minutos, tienes que pagar 140 mil pesos colombianos adicionales o $40. Por cierto, en el lugar hay pelícanos. A los pelícanos los puedes tocar, te puedes tomar fotos con ellos a cambio de una donación. Tú decides cuánto dinero quieres dar. Al terminar el recorrido en el acuario, la lancha te lleva nuevamente a la playa de Barú, donde te espera el almuerzo típico de la región que está incluido en el tour. Y bueno, algo que se me olvidó decirles es que la distancia desde la playa Barú hasta el acuario es de 30 minutos en lancha. Y es mar abierto, para que lo tengan en cuenta si es que pronto son miedosos. Bueno, y si quieres sillas playeras, eso tiene un costo adicional. Lo mejor es que trates de negociar el precio, porque normalmente el primer precio es bastante elevado. Después del almuerzo, tienes unas 2 horas aproximadamente para disfrutar del mar y luego ya pues te regresan en el mismo bus a Cartagena y te dejan nuevamente en la puerta de tu hotel o apartamento. Si tienes alguna pregunta, recuerda que me puedes escribir abajo en los comentarios. Y pues nada, disfruten sus viajes. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.